nell'aria, cross di Raggi, girata di Selva e gol numero 9 in stagione per l'Argentina, una rete. E il 48esimo, mancano pochi secondi alla fine, il Colorno viene premiato, fallo, serve Selva che prova la conclusione, sotto l'incrocio, ritto, non... Che appoggia centrale dove Traoré non ci arriva, ma alle sue spalle Selva si può trovare il tempo per l'appuntamento col gol. Quello sulla sinistra entra in area di rigore e infine in rete con un sinistro potente in diagonale che beffa Capellà. Finale di questa partita pesante. Quando l'hai spinto di Optici, la Selva è in agguato e di testa appoggia il rete per 1-0. Sul fondo serve Selva solo a centroare, la punta argentina stoppa di sinistra e trova l'angolo lontano per il 4-0. Le immagini mostrano come la posizione degli attaccanti sia sicuramente difficile. Il tiro riesce a deviare sul palo, il più resto sulla respinta è Selva, che ferma la doppietta e chiude in mezzo. Trova il vantaggio immediatamente al terzo minuto con il colpo di testa di Selva. Fin de semana, tremendo zapatazo. Esteban Selva de afuera del área para Huracán de Comodoro. Golazo, increíble el remate del jugador de elenco sureño. Otro lindo. Señor, Modón. Si viene Modón, que aproveche la velocidad. Modón, centro, Modón. Gol de Selva. Gol de Selva, señores. Se veía venir. Porque te puede dar esto. La pelota le queda a Selva y está en descuento. Selva, gol. También Platini se la devuelve. Va a ir hasta línea de fondo para más. Levanta la cabeza. No ve a nadie para el centro. Pasa uno, pasa dos. Se mete al área, te decía. Le va a quedar para el remate. Y gol. Continuano a giocare molto bene, qui è Selva che prova la confusione dal fuori ed è bravissimo. Prova anche Selva di testa con la palla che riesce sopra la traversa. Nel finale mister Bernardi mette il gol. Estamos abiertos, Carlitos, Va a venir ahí para la posición de Selva. Selva observa. Lo marca Nebot. Va a venir Selva. Selva para Julio Serrano. Peligrosa esta. Va Serrano ante la marca. Tira Serrano. Pega la pelota en el travesaño. Allí la mete Pené, la pelota al área. Atención, es peligrosa. Sale Cáceres. El remate. Gol de la madre. De nuevo entra. Atención en el palo. Carlucci a sinistro con este palo. Desciende su fondo. Dos vasos que Lanzotti despunge como può. Selva controlla, salta il portiere e mette in mezzo per Traoré che deve spingere. Dato che è il nuovo sponsor del pecho. La tiene Selva, perdoname, viene para Sarantese, peligroso, le pega Selva y Wacher nel primer palo. We'll be right back.
Selva, lancia un compagno che viene atterrato in aria dopo un contratto con Bergamaschi. L'arbitro decreta il calcio di rigore, siamo al 98 e... ci risponde con un tiro in girata che viene ben parato da Lupel. La cosa tendrà che informarla, no? Alguien, por lo menos, para que por lo menos se dé a publicidad. Digo yo, ¿no? La pelota la lleva. Partido, ¿no? Al partido frente a Luján, partido que terminó en empate, Raúl. Sí, que está hoy, está Churrosori y no está Cariaga. Diego Cabral llega abajo a tres cuartos de cancha, recupera la Madrid y ahora el que se viene es el equipo carcelero, abre la pelotita para acá, no la deja salir el número 8 y la va a tener para tirar, la hace cortita. Atención, viene Selpa, la deja para Barabás, se metió dentro del área, viene Barabás, cuidado, grande Leyes, la sacó dentro del área, Budinho. Bueno, viene la pelota al sector de Alcaraz, en esta pierde con Selpa. Pereira, Pereira la mete para que vaya Selpa, lo acompaña el jugador Cristian Peláez, Peláez que toca para Stack. Quería bajar de cabeza, ahí venía con la marca de Ledesma, viene el 9 buscándola, la juega otra vez Ledesma con el cabezazo, pero defectuoso, la termina perdiendo, la agarra Selpa de cara al arco y la alcanzaba. Tal vez el partido más importante para ver en el año. Rebala Iglesias, apura la Madrid en la mitad de la cancha, se viene con Sarandeses. La de campeonato, el problema con la tabla del descenso y Escurcio. Le falta, vuelvo a decir, ser más claro de tres cuartos para arriba. Cuidado con esta, se viene Selva, está inquieto. Mete Pereira, para que la aguante Selva. No lo deja dar vuelta, no marcaba Pastafilia, la pelota afuera. No va a ser Lucio, no va a ser Nadalín. Juega con Corbat, libre Corbat. La mete para Iglesias, comprometida a dividir. La roba, el 9 la roba Selva. Solo contra el mundo, la mete el fútbol de Belgrano. Selva domina la pelota el número 9. No marca, abre. Se acomoda sobre la raya de fondo. Rebota en el 6 verde y blanco. Juego. Y sí. 0 a 0. También está jugando Real Pilar y Juventud Unida en la D. Van 0 a 0. Muchos 0 a 0 este fin de semana en todas las categorías del fútbol argentino, Mati. Mucho que le hizo falta. El árbitro dejó seguir. Era falta para la Madrid. No cobrada por el árbitro Benítez. Ah, vale cualquier cosa. Vale lucha libre, catch.